Os he convocado hoy en esta comparecencia pública porque quiero trasladar a la ciudadanía de Chozarra la preocupación e incertidumbre que a este alcalde le han suscitado las últimas informaciones que disponemos sobre la continuidad del desarrollo del proyecto de acondicionamiento hidráulico del río Govela, ya en marcha en lo que son las denominadas medidas anticipadas que se están ejecutando en San Isidro de los Puentes y en Neguri. Una preocupación y una incertidumbre que han provocado que hoy mismo haya solicitado una reunión urgente con la consejera de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, señora Unzalu, a fin de conocer de primera mano las intenciones del Gobierno en relación al plan de inversiones que garantice el desarrollo de este proyecto durante los próximos años. Como todos sabemos, las dos obras ya iniciadas tienen por objetivo actuar sobre las zonas del municipio que más sufren el riesgo de inundaciones, como pudimos comprobar en el 2008, pero no debemos olvidar que constituyen parte de una actuación global sobre el río Govela, que es la que está concebida y diseñada para evitar ese riesgo de inundaciones sobre toda la cuenca del Govela en Guecho. Es decir, las obras anticipadas son sin duda necesarias y obligadas para mejorar la situación de inundabilidad de estas zonas y trasladar de esta manera un primer mensaje de tranquilidad y de seguridad a los vecinos de San Isidro de los Puentes y también a los de Neguri, pero no debemos olvidar nunca que la solución definitiva pasa sin duda por la actuación global sobre todo el cauce en lo que constituye el proyecto redactado por Ura en su momento y aprobado en sus líneas y trazados generales por la unanimidad del Pleno del Ayuntamiento de Guecho el 30 de enero del 2009. En este sentido, quiero señalar que mi compromiso con los vecinos y vecinas afectados por las inundaciones ha sido, desde un principio, muy claro. Primero, impulso el desarrollo de las medidas denominadas anticipadas, en lo que supuso desde el Ayuntamiento la puesta a disposición de Ura de los terrenos públicos y también de los terrenos privados a través de las correspondientes expropiaciones para que estas medidas anticipadas fueran una realidad. Y segundo, lograr del Gobierno Vasco el compromiso necesario en relación con el desarrollo y ejecución del proyecto global del Govela, única garantía, como he dicho antes, contra la inundabilidad de las zonas próximas al río, de todas las zonas próximas al río. En este sentido, consta en acta de la reunión mantenida en la Comisión Especial de Inundaciones de 2 de octubre de 2008 el compromiso del anterior Gobierno Vasco trasladado por la dirección de Ura en esa reunión, plasmado en la existencia de la necesaria consignación presupuestaria plurianual. Así se nos trasladó, por lo menos en dicha reunión, por parte de la dirección de Ura del Gobierno Vasco anterior. Como consta en el acta del 26 de enero del 2010, que aquí la tengo, el compromiso de la nueva dirección de Ura, la instalada en virtud del nuevo Gobierno, de impulsar el desarrollo del proyecto general del Govela mediante la realización inmediata de la evaluación de impacto ambiental como paso previo y necesario para la adjudicación del resto de las obras previstas en el proyecto global. Un proyecto, el global, que los responsables de Ura cifran en esa misma reunión en torno a los 30 millones de euros y una evaluación ambiental previa a cuya realización estimaban duraría en torno a 12 meses, todo ello con carácter previo, repito, a otro proceso también que necesita de participación ciudadana, etcétera, alegaciones, etcétera, como paso previo también a la adjudicación posterior lógica de lo que es el desarrollo de las obras del proyecto general, unas obras que estimaban desde Ura iban a durar desde luego unos años. A partir de esta realidad, de esos compromisos asumidos, tanto por este alcalde como por el propio Gobierno Vasco, hemos trabajado con Ura desde la lealtad y la colaboración y coordinación institucional, y seguiremos trabajando sin duda, porque además el trabajo es bueno, conscientes de las dificultades que el impulso del desarrollo de un proyecto de esta entidad conlleva desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista procedimental, desde el punto de vista de respeto a las normativas medioambientales, desde el punto de vista también presupuestario, etc. De ahí que en relación con las incertidumbres y dudas trasladadas en su momento por los propios vecinos de Neguri, en el último caso que conocéis, dudas sobre el desarrollo de las obras en este barrio, haya mantenido este alcalde en todo momento una actitud prudente y respetuosa con Ura, que nos trasladó su compromiso de informar directamente a los vecinos sobre el discurrir de la obra en Neguri en este caso y su nuevo cronograma,
en lugar de incidir en estas dudas e incertidumbres, en lugar de salir, digamos, públicamente, no trasladamos un mensaje de confianza a Ura, porque estamos trabajando bien con Ura, y Ura nos trasladó el compromiso de informar directamente a los vecinos sobre la realidad del cumplimiento de los plazos. La semana pasada Ura cumplió con su compromiso y tranquilizó a los vecinos y vecinas con la información trasladada, les tranquilizó sobre el cumplimiento de los plazos establecidos para la obra de Neguri. Información que también nos ha sido trasladada al Ayuntamiento de Guecho. Sin embargo, en esa misma reunión se trasladó por Ura una nueva información que es la que nos ha preocupado enormemente. Y es que el Gobierno Vasco va a decidir en los próximos meses las prioridades de inversión para los próximos años sobre todos los proyectos de actuación hidrológica sobre cauces de la Comunidad Autónoma de Euskadi. Más de 60 proyectos, según parece, y entre ellos el proyecto del río Gobera. Sin que, a fecha de hoy, sepamos a ciencia cierta qué prioridad ocupa la actuación sobre nuestro río entre ese número importante de proyectos sobre los que tiene que decidir el Gobierno Vasco en estos próximos meses. Y en este sentido quiero trasladar un mensaje muy claro. El proyecto de actuación del río Gobera tiene que estar entre los prioritarios a la hora de fijar las previsiones de inversión del Gobierno Vasco para los próximos años. No podemos pasarnos la vida mirando al cielo y confiando en que la situación de junio de 2008 no se vuelva a repetir. No estamos dispuestos a continuar en esta situación. Y por tanto, el Gobierno Vasco tiene que fijar entre sus prioridades presupuestarias para los próximos años la actuación sobre el proyecto global del Gobera. El proyecto debe ser ejecutado en su totalidad. Y para ello se deben impulsar los trámites previos como la evaluación de impacto ambiental y garantizar la consignación presupuestaria necesaria para que el proyecto continúe adelante en su ejecución. Este es el compromiso que esperamos, que todos y todas las lechotarras esperamos, sea ratificado por la consejera de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, señora Mezalu, en la reunión que voy a mantener con ella. Y como he dicho antes, que esta misma mañana le he pedido con carácter urgente. Y a esa reunión voy a ir, estoy seguro de ello, además de con el apoyo de los vecinos y vecinas, también con el de todas las fuerzas políticas del municipio, a las que voy a convocar esta misma semana en junta de portavoces a fin de acordar una declaración institucional que elevaré al pleno del próximo mes de mayo, en el sentido de instar al Gobierno Vasco a que mantenga su compromiso en la tramitación y ejecución del proyecto general del Gobera con las partidas presupuestarias necesarias para su ejecución durante los próximos años. Estas son las medidas que vamos a poner en marcha y este es el compromiso que quiero escuchar del Gobierno Vasco.